¿cómo están? Venimos llegando a Hollywood. Y venimos aquí en Hollywood Boulevard. Y ahorita vamos al baño porque ya no aguantamos más. Y pues sí, vamos a ver. Andamos recorriendo. Y miren, por aquí están las estrellas. ¿Ya vieron? Están las estrellas y todo. Está lloviendo y está pues agradable, porque a pesar de que está lloviendo, está bien. Pero bueno, pues seguimos, ¿va? But I have to play this game. I'm the only one keeping score in line to wreck this plane. So I'ma fly with the thunder, break free when the sun's bright. Look back when it's over. Look back when it's over. Miren, vamos a hacer Venice. Y de esta de Los Ángeles, de Hollywood, Beverly Hills. Y otra figura de estas. Mi primo me va a hacer uno de Los Ángeles. Vamos a sacar el primero, que sea de Los Ángeles. Y pues vamos a hacerlo. La verdad es que están súper padres. A nosotros nos gustan los penis. La vez pasada yo me llevé mucho a San Francisco. Y listo. Ok, ahorita se los enseño bien porque no se ve muy bien por el segundo. Thank you.
grabar clandestinamente. No sé la verdad si me escucho o no, pero bueno, estoy aquí dentro del Double Theater y ahorita hay una premiere. De hecho, va saliendo mucha gente porque todos van saliendo de una premiere. Y bueno, para quienes no conozcan, así es, por aquí es la entrada principal. Hola amigos, ¿cómo están? Buen día, buenos días. El día de hoy, miren, ando aquí metida desde el jacuzzi de aquí del hotel. A ver si puedo mostrarles el hotel. Miren, así arriba está el hotel. Y a ver, aquí el Embassy Suites de Anaheim. Y bueno, pues estoy... Hoy fue el día relax porque ayer la verdad es que nos cansamos demasiado en... ¿cómo se llama? En Hollywood. Fuimos a Hollywood Center. No, sí fuimos a Hollywood y nos cansamos demasiado. Por si no les grabé anoche porque fuimos a Target. Salimos tarde de Target porque andamos comprando unas cosas. Después de Target, ¿qué hicimos? Como nos fuimos caminando aquí porque lo tenemos súper cerca aquí, Target. Hagan de cuenta que aquí el hotel queda como a, no sé, súper dos cuadras, tres cuadras largas a Disney. Entonces, pues ese es como el centro de convenciones de aquí de Anaheim. Entonces queda cerca todo. Entonces tenemos un Target muy cerca y en el Target hay como un área comercial. Y nos tocó ver de lejos, pues, todos los fuegos artificiales de Disney, ¿no? Y nos quedamos ahí haciendo mensos, recorriendo todo y ya, o sea, no me así, ya. Después llegamos, fuimos a cenar, ok, no es cierto, después pedimos unas pizzas para cenar aquí en el hotel, cenamos aquí en el hotel y la verdad yo ya me estaba durmiendo porque pues el horario sí te afecta, sí me afecta cañón, porque eran como 1 de la mañana aquí, 1:30, o sea que vendrían siendo como 3:30 de allá, que vendrían siendo como las 3:30 de allá de México, y pues sí, sí me afecta un poquito. Entonces dije, no, pues ya, me tengo que dormir, me dormí, y hoy pues desperté ya con esas tremendas ojeras, y dije, día relax, entonces vámonos al jacuzzi, y aquí estoy, miren, vean qué delicioso se ve. Ay, vean. Uy, vaporcito. Uy, ya se tocó el celular. Y pues sí, pues le sigo grabando, ¿va? Así sigue el día. Aquí está mi primo que andaba por ahí en la alberca. ¡Ah! Va ahí.